la verdad que preocupó algo que salió en el diario La Voz de Córdoba, una noticia que ha tomado mucho impacto, y como me decías que seguís en contacto con More y hablás por ahí de vez en cuando, te pregunto, ¿le preguntaste algo acerca de esto de, porque el título decía, More Rial cada vez más complicada, la imputaron por robo, lesiones y amenazas, ¿no? Que tuvo una complicación en un boliche o algo por el estilo. ¿Pudiste hablar con ella? La verdad es que yo trato de no meterme en esas cosas porque Ah. no, a lo mejor si estuviera conmigo, primero que no sé qué bien qué fue lo que pasó, pero si estuviera Ah, conmigo, okay. no hubiera pasado lo que pasó. No sé bien qué es lo que pasó, no sé tampoco si es verdad o no que le pintaron los dedos, no tengo noción de eso porque... O sea, yo hablo con ella, pero no hablo, ¿me entendés? De lo íntimo, ni ella habla de lo íntimo conmigo, ¿me entendés? No es Perfecto. a mí meterme ni decirle, che, ¿por qué? ¿Me entendés? Ni reclamarle nada, Perfecto. ¿me entendés? Pero no, si te digo, te miento porque desconozco, ¿me entendés? No sé. Perfecto. Pero te pregunto, ¿le pudiste mandar algún mensajito o te enteraste? Porque imagino que te debe haber preocupado. Digo, ¿lees la noticia y decís qué pasó o no? Mira, yo en realidad la noticia yo la leí tarde. ¿Me entendés? Ah. Porque fue así. Ella tuvo un problema con el auto, ¿me entendés? Y me habló por eso. Y Ah. bueno, yo puedo darle una mano, pero por ese tema, y bueno, y ahí como que me enteré, pero no sé bien, no le pregunte. Yo donde no me corresponde no me meto porque prefiero hacerme un lado, ¿me entendés?